Thank you.
get started in a few minutes. You guys don't have to be quiet just yet. In Spanish, and I'm just going to do a quick intro in English, just so we're all on the same page. So the organization is one STEM, and the idea is not just to have a scientific seminar series in Spanish for the sake of it, for the novelty of it, but kind of the history of it is that I'm born of Mexican parents, but I was raised here in the United States. So I've never really had an opportunity to hear science and technical talks in Spanish. So that's something that's missing not only in my vocabulary, but it's also lacking when I try to talk with people like Dr. Carlos Bustamante or other people whose background is much more heavily entrenched in scientific lexicon. And so the idea for me, kind of the idealization, is that, for example, when we hear Dr. Bustamante today, being a Venezolano himself, what I always imagine is that we're in Venezuela right now. No, queremos estar en Venezuela. Or in the past, when we've heard speakers from Mexico, there have been Peruvian speakers, there have been Spanish speakers, and when you hear the different accents, when they're talking about things that maybe you guys see or read every day in English, I don't know, I always feel transported to a different world and a different country. So that's kind of the idea here. And coming up, kind of to really ingrain that, we're planning a conference. We'll be entirely in Spanish, a STEM conference. So if you'd like to participate, volunteer, or speak, or know anybody, feel free to contact me for more info. But that's not important. This guy is what's important. Today we have Dr. Carlos Bustamante, who is a world-renowned population geneticist working on problems from medical disease-related genetics to anthropological issues. Y Carlos Bustamante, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy muy agradecidos por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, el doctor Carlos Bustamante. Gracias, tocayo. Bueno, yo siempre que voy a Latinoamérica y doy mis charlas o mis prácticas, siempre uso las diapositivas en inglés. Y hoy tomé esto como desafío para convertirlas y tenerlas. Ok, perfecto. Entonces, como digo, yo en realidad yo también crecí en este país. Yo nací en Venezuela, pero me vine muy joven.
O sea que cuando yo hablo en Latinoamérica, la gente siempre me dice, tú en inglés eres profesor de Stanford, en español eres el hijo de la vecina. Entonces, he tratado aquí de por eso quise traducir las diapositivas y tratar de hablar un poco del tema de la genética personalizada, la genómica personalizada, y usar esto como... Sí, bueno, como ejercicio en común aquí en la comunidad para hablar más en castellano y mejorar todo nuestro español científico, ¿no? Y, pero para pensar un poco el tema, quería empezar con una introducción de lo que hacemos en mi laboratorio, ¿no? La misión de mi laboratorio es caracterizar la variación genómica funcional en organismos de importancia humana, es decir, los primates, las personas, los humanos, los animales, las plantas, los patógenos, ¿no? Para enfrentar problemas importantes en la biología, la medicina y la antropología. Entonces, es la misión que tenemos en el laboratorio. Y en realidad lo que nos gusta hacer es integrar los proyectos verticalmente. Es decir, ir de trabajo de campo, donde hacemos muestreo, y aquí voy a hablar un poco de este proyecto en las Islas Salomonas, desarrollar nuevos métodos de secuenciación, trabajo funcional, que lleva a nuevas teorías que después podemos usar como un círculo de inferencia para diseñar los nuevos experimentos. Y nosotros, como digo, hemos trabajado en todos aspectos de todo este tema y para mí es muy apasionante y en particular porque yo veo la falta de representación de poblaciones, en particular en Latinoamérica, en muchos barrios genómicos, como algo muy problemático. Y me preocupa mucho que nos hemos enrumbado en desarrollar una medicina altamente tecnológica pero que no va a beneficiar a muchos pueblos si no se incluye en este tipo de trabajo. Entonces quería hablar un poco sobre ese tema y también sobre también el tema muy fascinante de cómo podemos usar el ADN para estudiar poblaciones antiguas, algo que, por ejemplo, María Ávila está en el laboratorio de trabajo, un tema en que voy a hablar un poco sobre su trabajo. Bueno, para empezar, ¿por qué queremos estudiar la variación genética? ¿Por qué nos interesa? Bueno, para mí hay tres temas que nacen de esta raíz. Primero, a mí me interesa entender la relación, esta palabra lo puse, en realidad casi todo ha sido traducido por Google Translate, ¿no? Entonces, cuando puse ahí para entender la relación entre fenotipos y eso, para desentrañar la relación, me parece muy bien la palabra, muy interesante, para desentrañar la relación entre genes y rasgos biomédicos, o sea, los fenotipos, en diversas poblaciones humanas. Y hoy vamos a hablar de este tema del cabello rubio y cuántas veces ha evolucionado en las poblaciones humanas. La segunda razón que a mí me interesa el tema es para entender la distribución global de variantes genéticas asociadas con la enfermedad y su consecuencia para la salud pública. Esa sí la hizo muy bien, te voy a decir, oye, y para reconstruir la historia evolutiva de diversas poblaciones humanas y genomas antiguos. Yo te voy a hablar un poco sobre la tecnología que hemos desarrollado en mi laboratorio para hacer ese trabajo. Para empezar, quería hablar un poco sobre los barridos genómicos. Me imagino que muchos de ustedes ya conocen el tema, pero para estar todos del mismo nivel, esto es lo que se conoce como un barrido genómico. Este fue para mí uno de los momentos más emocionantes, diría yo, carrera, un trabajo que salió de Oxford, de mi viejo laboratorio, que fue en realidad el primer barrido genómico a esta escala. Y en ese entonces estudiaron 2.000 pacientes con diferentes enfermedades, por ejemplo, con bipolar, con enfermedad coronaria, con Crohn's disease o la enfermedad de Crohn's, que es una enfermedad autoinmune, con hipertensión arterial, con artritis, con diabetes tipo 1 y con diabetes tipo 2. Y lo interesante que salió de ese estudio, primero, es que pudieron usar una serie de controles en común, unos 3.000 o 4.000 controles. Muchos de los pacientes que eran pacientes, por ejemplo, los que eran pacientes de bipolar, después sirvieron como controles para las otras enfermedades. Y bueno, demostró en realidad que uno podía estudiar más de 500.000 marcadores y asociarlos con diferentes fenotipos, y aquí vemos, esta es la escala del nivel de asociación, y vemos que, por ejemplo, aquí para la
enfermedad coronaria, hay un marcador, una serie de marcadores en el cromosoma 9 que están altamente asociados. Esto se ha replicado en muchas, muchas poblaciones. Crohn's disease, como dije, esta enfermedad autoinmune, ahora conocemos mucho más de la base genética de esa enfermedad que de lo que se entendía antes. En este estudio en particular, no encontraron nada relacionado con hipertensión arterial, pero esto tiene que ver con el tamaño de la muestra. Con 2000 muestras, no hay suficiente poder para encontrar esas asociaciones. Lo otro interesante que salió es que la diabetes tipo 1 y la artritis tienen en común asociación inmune, pero tipo 1 y tipo 2 en realidad tienen una base genética muy diferente. Y ahí después eso fue empezando una cantidad de proyectos en otros fenotipos, en glaucoma, en infarto cerebral, esclerosis múltiple, psoriasis, esquizofrenia, mal de Parkinson. A mí lo que siempre me preocupó un poco de este tema es que cuál es la relevancia de estos variantes a otras poblaciones. Como me gusta decir, esto es excelente si uno es inglés y nacido en el mes de marzo o abril de 1958, porque esa es la corte que estudiaron. Pero que si uno nació en Cairo, en Quirache, en Caracas, como decía yo, ¿qué variantes lleva la población de uno asociadas con estas mismas enfermedades? O ¿cómo entendemos si estas variantes son relevantes para nuestra población? Y claro, hay muchas maneras de tocar ese tema. Una manera en que nos hemos involucrado nosotros de frente es en un proyecto grande, como un proyecto Mil Genomas, en el que teníamos como fin de estudiar entre 1000 y después se cambió el proyecto hasta 2500 genomas de todo el mundo. Y la idea era si podíamos secuenciar, integrar esa base de datos con cuando se encuentra una asociación en una población, les podríamos ver entonces cuál es la frecuencia de esa mutación en otras poblaciones, cómo podemos entender esa distribución, y también desarrollar métodos, por ejemplo, para estudiar el mestizaje. Cuando nosotros nos involucramos al principio en este proyecto, el proyecto iba a estudiar 400 muestras de Europa, 400 muestras de África y 400 muestras de Asia. Nosotros dijimos, bueno, pero es un segundo, ¿cómo vamos a hacer un proyecto? Y nos estamos reuniendo aquí en Cold Spring Harbor, Nueva York. ¿Cómo va a ser que vamos a tener un proyecto que se llama Mil Genomas y no vamos a incluir ni un genoma de Latinoamérica o América? Y eso en realidad destapó una serie de conversaciones muy interesantes. Al principio nos decían, bueno, pero es que las poblaciones indígenas no querían participar en HapMap. ¿Cuál es la relevancia de eso a este proyecto? Este es otro proyecto y uno tiene que respetar, obviamente, los derechos de las poblaciones indígenas de no participar. Pero eso no significa que uno no tiene un deber ético de promover el proyecto y tratar de encontrar las poblaciones que sí quieran participar. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué si hacemos un muestreo en México, en Nueva York? Y entonces nos decían, bueno, pero esas poblaciones son mestizas. ¿Qué es eso? Que no dan con tu noción victoriana de las razas, ¿no? La raza blanca, la raza negra, la raza amarilla. Es importante entender el mestizaje, ¿no? No deja de decir que los genomas afroamericanos no valen la pena estudiar, porque si eso es la opinión que tienen, bueno, vamos a hablar con el Congreso, explicárselo a los congresistas afroamericanos, de Congressional Black Caucus, que me aseguro que les interesaría mucho saber eso. Y en ese momento dije, no, bueno, quizás sí vale la pena estudiar, vamos a pensar el tema mejor. Y bueno, y gracias al trabajo nuestro, al trabajo de Esteban Bouchard, al trabajo de colaboradores en Puerto Rico, Juan Carlos Martínez Cruzado y otros, pudimos añadir unos 500 genomas de Latinoamérica, y a la misma vez nuestros colaboradores y colegas que trabajan en la India dijeron, bueno, ¿y la India? ¿Cómo vamos a incluir la India? Mil millones de personas, ¿cómo no se han incluido en un proyecto? O sea, al final el proyecto llegó a tener 2500 personas y una distribución global bastante importante, y de eso podemos estudiar un poco el tema de estos polimorfismos y cómo están asociados en diferentes poblaciones. Y le quiero dar nada más un ejemplo, que es un ejemplo bastante reconocido, es de una mutación en polimorfismo de HLA, el sistema inmune, que provoca hipersensibilidad en una terapia antirretroviral que se llama abacavir. Es decir, el paciente que tiene VIH, SIDA, HIV, AIDS, si ese paciente toma esta medicina abacavir, que es la medicina, una de las medicinas más comunes, en un porcentaje de pacientes presentan con una hipersensibilidad bastante grave, que ocurre en un 3-4% de pacientes. Unas 4 o 6 semanas después del inicio del tratamiento, el paciente va a presentar con fiebre, erupción en la piel, fatiga, síntomas gastrointestinales, incluyendo náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal,
y síntomas de vía respiratoria, es decir, faringitis, disnea o tos. Entonces, este paciente, inmediatamente se le tiene que descontinuar esta terapia y no se le puede volver a iniciar. Si este paciente se le vuelve a iniciar la terapia, le puede dar una reacción aún más grave y en cuestión de horas una hipotensión potencialmente mortal, y es más, hay pacientes que han muerto de esta hipersensibilidad. O sea que es un tema muy muy importante, y conocemos que este variante está altamente relacionado. O sea, la persona que tiene esta variante le va a dar la hipersensibilidad. Ahora vamos a pensar, ¿cuál es la distribución de ese variante? Bueno, resulta que tiene una distribución bastante caótica, diría yo, porque no es algo que uno pudiese predecir basado en el conocimiento de cómo están relacionadas las poblaciones. La población con la incidencia más alta es la población Gujarati de la India, ¿no? La segunda, Maasai de Kenia. ¿Qué tiene que ver esta población de la India con Kenia? No conocemos. Después vienen poblaciones de Utah, o sea, US White Populations. Después vienen los italianos. Y así. Entonces uno ve, bueno, no es que un 3% de todas las poblaciones del mundo tienen esta variante, sino hay poblaciones que esta variante llega a tener un 20%. Esto es altamente relevante para la salud pública de esa población. Y hay otras poblaciones, por ejemplo, Yoruba es una población del occidente de África en que no hay una alta frecuencia, igual que japoneses de Tokio. O sea que esto es algo que se tiene que entender empíricamente, no lo vas a predecir de unos modelos súper buenos de la evolución humana, esto se tiene que estudiar directamente en las poblaciones. En este caso es un polimorfismo funcional, conocemos que esta es la mutación que tiene que ver con la hipersensibilidad. En muchos casos no conocemos la población funcional, eso es importante hacer el estudio primario en las poblaciones para descubrir si la base genética del fenotipo es igual en las dos poblaciones. Y es el tema que les quiero tocar ahora. Lo otro importante que podemos hacer con ese recurso es estudiar diferentes poblaciones y variantes que presenten en diferentes frecuencias y entender cuán intercambiables son diferentes poblaciones. No es tu parte si no la traducí, porque esta es una diapositiva que ya está publicado. Pero lo importante de reconocer es que vemos que las variantes comunes, las variantes que llegan a una frecuencia de un 15, 20, 30%, son altamente intercambiables entre poblaciones europeas o poblaciones europeas y chinas, hasta poblaciones europeas y africanas. Estas son mutaciones que ya cuando algo llega a un 20, 25%, es altamente probable que se encuentren en muchas poblaciones. En cambio, las mutaciones que están a baja frecuencia, una mutación que se encuentra con el 1% en Europa, bueno, en realidad hasta dentro del mismo Europa puede ser no intercambiable. Y tenemos poca expectativa de que una mutación a baja frecuencia en Europa también se encuentre en China, o sea, también se encuentre en África. Ahora, lo interesante es que esta categoría de variantes es la categoría más común. Es decir, hay muchas más mutaciones que son de baja frecuencia que de que existen mutaciones de alta frecuencia. O sea, es muy, muy importante entonces ahora enfocarnos en cómo vamos a estudiar estas variantes. Porque una manera sería estudiar, bueno, vamos a estudiar 1 millón de europeos y así llegamos a alta frecuencia. El problema es que si estudias nada más 1 millón de europeos, esas mutaciones quizás no se van a existir en otras poblaciones y van a haber mutaciones que lleguen a un 10, 15, 20% en poblaciones, en particular en Latinoamérica, que no van a estar representadas en esa corte. Entonces una inversión de recursos que no va a beneficiar a todo el mundo, sino nada más lo que Para mí eso es algo de verdad primordial y lo más importante es ampliar la representación global en la medicina genómica, que es el tema que hemos trabajado. Aquí les quiero dar un poco más del tema. Aquí vemos en verde que casi no se ven los puntos de las poblaciones que muestro en mi genoma. Y ven que es una distribución global, pero nada que ver en representar toda la variación que conocemos ser importante. En amarillo son las poblaciones, las 50 poblaciones del Human Genome Diversity Project, del proyecto que ha tenido su sede aquí en Stanford por más de 30, 40 años, y vemos que se tiene una representación obviamente más representativa de todo el mundo, pero aún hay focos que no están representados. Por ejemplo, África Occidental no tiene la representación que deberíamos tener, en particular si queremos estudiar las migraciones de
en los últimos 500 años asociado con la esclavitud transatlántica, ¿no? También todo el tema de la diversidad en Latinoamérica, poblaciones indígenas, eso es algo que hemos trabajado nosotros. Aquí en rojo son las poblaciones que hemos mostrado nosotros o colaboradores del norte de África. Y ahora quiero hablar un poco de esta población melanesia porque para nosotros creo que representa algo muy importante, este tema de cuántas veces ha evolucionado un fenotipo bastante notable que quizás nos da algo para conocer de otro fenotipo. Y el tema que quiero tocar ahora es este tema del cabello rubio, que es lo que nosotros, por ejemplo, en Venezuela decimos cabello rubio o catire. Yo sé que en México le dicen güero, no sé en qué otros países, qué otras palabras tienen. ¿Qué más dice? Catire, güero, rubio. Cano. Tendría que ser blanquito también. Blanco. Bueno, estos son trigueñitos. Bueno, lo que vemos aquí que es interesante, estos son unos niños que viven, como digo, en Melanesia, unas islas que están bastante aisladas. Y si yo les hubiese mostrado esta foto y yo le digo, bueno, estos son unos niños que muestran en Puerto Rico, yo, pero esos unos niños pueden ser de Puerto Rico, ¿no? O pueden ser de Los Ángeles, o pueden ser de Venezuela, o pueden ser de Colombia, ¿no? Y el postdoc que hizo este proyecto vino con la foto y me dijo, mira Carlos, para mí estoy apasionado con este tema, a mí me interesa muchísimo entender por qué estos niños tienen el pelo castaño. Y le dije, mira Sean, ponte las pilas, que este chamo, mira, que tiene este chaqueta aquí, y el papá obviamente, quizá de la guerra de Vietnam, dejó los genes por allá, y pelo rubio. Y me dijo, no, yo creo que en realidad es una mutación nueva, bueno, tú arregla, te busca las muestras y si ya cuando tengas las muestras hablamos. Y él, bueno, sacó su grant y fue a muestrear y aquí está Sean ahora haciendo el trabajo de campo y en realidad fue un trabajo muy bonito porque fueron y estudiaron más de mil niños, más que todo se presentan niños porque cuando van envejeciendo se les va cambiando el cabello. Y él regresó a Stanford con sus 1000 muestras. Me dijo, bueno, ya estoy listo a hacer mi barrido genómico. Y le dije, conchale, vale, Sean, 1000 muestras es muchísimo dinero, nosotros no podemos costear con ese gasto. Y él me dijo, no, bueno, vamos a estudiar nada más 100 muestras. Estás loco, con 100 muestras, eso nunca lo vas a publicar. Tú no lees Nature Genetics, tú no ves el número de las muestras. No, yo creo que con 100 es suficiente, pero vamos a escoger esos 100 muy bien. Vamos a tomar los 50 niños que tienen el pelo más rubio. Y eso es, y no es por, eso no es algo de opinión, ¿no? Eso se ha medido espectrométricamente, o sea que tenemos medidas muy, muy precisos. Y los niños con el cabello más oscuro, unos 50 más oscuros. Y bueno, vamos a ver, y ya cuando eso no funciona, ya de verdad que te tienes que ir al laboratorio y buscarte otro proyecto, porque esto no es pérdida de tiempo. Entonces, bueno, Sean hizo su barrido genómico, y como ustedes saben, muchas veces cuando se habla de barrido genómico, de los resultados, se llaman the Manhattan Plots, ¿no? Se supone que uno debe pensar en los rascacielos de Manhattan, ¿no? Bueno, nosotros llamamos esto nuestro Dubai Plot, porque como saben, en Dubai las torres muy altas. Y vemos que hay nada más que un punto de asociación, y ese punto de asociación tiene un... Aquí, esto lo he incluido aquí para los que les interesa, razón de momios. Se dice el odds ratio, ¿no? Razón de momios, de 30%. Y eso es algo altamente significativo. O sea, eso es algo que normalmente uno encuentra un odds ratio del 1.5, 1.8, a veces 2.3. Aquí algo de 30 es algo casi mendiliano. Y lo que conocemos de esta señal es que bajo de esa señal nada más hay un gen, que es algo también bastante inusual. Normalmente haces tu barrido genómico y caes en una sección del genoma y hay quizás 50 genes, 40 genes, o caes en una sección que no hay ningún gen. En este caso caímos en una sección que tenía una proteína que se llama TERP1 y es una proteína relacionada a la tirosinasa proteína 1. Y lo interesante de esta proteína es que el producto del gen es específico a los melanocitos, es decir, a las células que producen la melanina, y también está involucrado en la síntesis de melanina, el mantenimiento de la estructura melanosomal, ¿no? También afecta a la proliferación de melanocitos
y la muerte celular de ese tipo de célula. O sea que para nosotros es algo bastante indicativo que esto puede ser muy importante. Y lo otro muy interesante es que hay mutaciones, hay personas que tienen mutaciones en TERP1, que quedan homocigotas de TERP1 y padecen de un albinismo oculocuteno tipo 3 que se había descrito entonces en una población de Sudáfrica, era una familia surafricana, entonces se conocía como albinos de piel oscura. Entonces, bueno, ya en ese punto ya dije, oye, Sean, qué buena idea tuvimos, vale. Vale la pena, lo tenemos que seguir. Y aquí para mostrarles, este es el ejemplo, aquí está el papá y la mamá, y aquí están los niñitos que tienen la mutación, y pueden ver que son albinos, pero los padres son, en realidad tienen un rasgo bastante africano de los dientes africanos. Lo otro interesante de esta mutación es que hay un cambio muy famoso, en un alelo muy famoso en ratón, y es el cambio de negro a este ratón rubio, y es el mismo gen. Y lo otro, que en perros, que también hemos estudiado, la diferencia entre este perro negro y este perro marrón, que son hermanos, una diferencia en este gen. Bueno, entonces seguimos el cuento, secuenciamos los exones, secuenciamos toda la región y lo interesante es que nada más encontramos un polimorfismo y era un polimorfismo altamente radical, el cambio aminoácido, que cambia, aquí pueden ver aquí la secuencia, está altamente conservado, humano, aquí tenemos el mono. Mono, perro, elefante, hasta el pez. Todos tienen la R aquí, nuestros niños tienen dos cambios de sistema. Lo otro que podemos hacer es, como tenemos toda la corte, estudiar en esta corte de 1000 niños, la distribución de pigmentación ya normalizada. Y aquí vemos que los niños que tienen el wild type, el resto de la población, bueno, aquí está su distribución, los que son heterocigotes tienen la misma distribución. En cambio, los niños que llevan dos mutaciones en este mismo gen ya tienen una distribución bastante diferente. Y esto es altamente significativo con un modelo recesivo en el que esta mutación explica más del 50% de la variación en el fenotipo, que es algo que en realidad en genética de fenotipos complejos no se ve. Lo otro interesante de esta mutación es que llega a un 30% en las Islas Salomonas y la incidencia de este pelo rubio un 10%, o sea que está perfectamente relacionado el modelo genético recesivo con la genética de población. Lo último que quiero mencionar es que esta mutación no tiene nada que ver con la mutación que causa lo que uno pudiese llamar chemically induced blonde hair, ¿no? En europeo, ¿no? Y eso es una mutación que puede ser pues, en el OPET2 o en el KIT-like. O sea que es una mutación en un gen diferente que llega al mismo fenotipo. Entonces aquí tenemos el caso de un fenotipo en que dos poblaciones en el mundo lo tienen, europeo y estas poblaciones de las Islas Salomonas. Y cuando estudiamos las dos poblaciones vemos que tienen raíces genéticas, el mismo fenotipo, completamente diferente. Entonces, ¿por qué vamos a presumir que si queremos estudiar la diabetes o queremos estudiar otras enfermedades complejas, que la base genética sea idéntica en África, en Asia, en Japón? En realidad no tiene razón por qué ser así. En particular si uno considera que clínicamente, por ejemplo, en el caso de diabetes, los pacientes diabéticos en la India presentan a un peso mucho más bajo que los pacientes europeos, igual que los pacientes en el Japón. O sea que es muy factible que existan cambios genéticos que son particulares a una población que padece de cierta enfermedad que no tengan que ver con los cambios genéticos en otra población. Y la única manera de entender ese problema y hacer esos descubrimientos es estudiando poblaciones de todas partes del mundo. Bueno, para cerrar aquí el tema, lo primero que yo creo que es muy importante entender, en particular para ustedes que trabajan en modelos animales, es que los modelos animales siguen siendo fundamentales. Aquí la razón que pudimos entender este caso rápidamente es porque se había invertido mucho en modelos animales. O sea que para mí los modelos animales siguen siendo fundamentales, incluso cuando podemos secuenciar todos los genomas humanos. Entonces, todo el mundo lo puede tener secuenciado, pero si no tienes un mapa de fenotipo genético, no lo vas a poder interpretar. Y una de las mejores herramientas que tenemos son los modelos animales.
Lo otro que es importante es que aún conocemos poco de la base genética de la gran variación que existe en humanos en pigmentación. Y aquí cuando lo puse en Google Translate, la verdad es que me morí de la risa, porque yo puse a lot of low hanging fruit. Un montón de fruta madura por ahí. Ese es el tema profesional. Montón de fruta madura. Lo otro interesante es que hay otros rasgos complejos. Por ejemplo, vamos a pensar en variación en el tamaño corporal entre grupos, variación en la persistencia de la lactasa, variación en metabolismo, que pueden ser igualmente estudiados con un número de muestras bastante modestas. Aquí estamos hablando de 100 muestras. Y es decir que la barrera para poder realizar este tipo de estudios es el límite de muestras con buen fenotipo. No es el coste de secuenciación ni el coste del genotipado. Eso en realidad es muy poco en relación con el costo de hacer el muestreo y el costo después de todo el análisis. O sea que para mí ha sido bastante educativo llegar a este punto, por eso es que yo ahora tenemos proyectos que están recolectando fenotipos por todo el mundo. María acaba de regresar de México estudiando unas poblaciones afromexicanas que nunca se han estudiado, ¿no? Y ahí tampoco conocemos si estos variantes van a ser relevantes o existen otras mutaciones que van a ser importantes en entender la pigmentación ahí. Y lo otro es que para mí es muy importante tener un grupo diverso, tanto étnicamente como diverso de lo que conocen, porque es nada más poder integrar el trabajo de campo con el secuenciamiento, con el desarrollo de nuevas herramientas de análisis que podemos realizar este tipo de estudios. Creo que es importante colaborar y trabajar con antropólogos físicos para llevar a cabo la recolecta de estos fenotipos en diversas poblaciones. Okay. El otro tema que quería tocar hoy es la secuenciación de ADN antiguo, porque es algo de verdad fascinante. Hoy en día uno no puede abrir el New York Times o sin leer un cuento de la nueva momia que han secuenciado, ¿no? Y de verdad te digo que es un tema muy, muy interesante, porque estos genomas de seres humanos y homínidos antiguos han iluminado la historia de migraciones prehistóricas, procesos de mestizaje y la evolución de rasgos biomédicos. Es algo muy, muy interesante que hemos aprendido de este tipo de estudios. El problema es que hasta ahora todas estas secuencias han venido de muestras que están muy bien conservadas. Y voy a hablar un poco de este señor que se llama Utsi, que es básicamente estuvo congelado por 5.000 años. Entonces, ahí sí uno puede extraer ADN y secuenciar el genoma y es muy factible. En cambio, la gran mayoría de muestras de interés, por ejemplo, todo este poco de neandertales que se han secuenciado, eso tenían nada más el 1 o 2% de ADN humano. Entonces, para llegar a un genoma entero te cuesta 50, 100 veces más que un genoma normal. Entonces, las únicas personas que pueden hacer esto son, bueno, los europeos que tienen todo el financiamiento del Max Planck o SK Leadership, que tienen todo el dinero de todos los daneses, que lo han dado para secuenciar todas las muestras que pueden encontrar, ¿no? Entonces, para nosotros es importante poder romper un poco los monopolios y llegar a que esta tecnología sea accesible a todo el mundo. Y el gran problema que teníamos es que el contenido de ADN es muy bajo. El contenido endógeno es muy bajo. Es decir, menos del 1% de las bibliotecas de secuenciación. Yo en realidad esto es algo que no sé si se dice biblioteca de secuenciación o genoteca, porque he escuchado las dos. No sé. Genoteca. Siempre dicen genoteca. Genoteca. Usted me dijo genoteca y por eso que yo conozco genoteca, pero también he visto biblioteca de secuenciación. Nadie dice biblioteca de secuenciación, ¿no? Librería en México. O sea que library es biblioteca. Es librería, sería un bookstore. Bueno, vamos a dejarlo así en biblioteca y genoteca, pero nos entendemos, ¿no? Es como la pastilla y la sandía. Y entonces el problema es que es muy caro o impráctico hacer este tipo de secuencias. Y para... Entonces, para nosotros hemos desarrollado un método para acelerar ese proceso, pero quería primero motivar el trabajo hablando de este señor Utsi, The Iceman, que es un tipo muy interesante. Se descubre en 1991 en un glaciar que estaba
en plena frontera austríaca italiana, por decir, 80 metros de la frontera. Y bueno, y hubo cierto roce entre esos dos países, porque eso, ¿no? Y este tipo es de austríaco, es italiano, es austríaco. Y nosotros en realidad no teníamos ahí nada que ver, pero cuando secuenciaron el genoma, nos dieron los datos para ver qué podíamos entender de la ancestría de Uzi, para ver de dónde venía, ¿no? Y lo interesante de Uzi es que él se encontró con una cantidad de piezas arqueológicas, un hacha de cobre, carcasa con flechas, un quiver. Muy, muy interesante el caso. Además, a Uzi también le han hasta sacado el contenido del estómago. Se conoce que lo último que comió Uzi fue un wild ibex, ¿no? Que es como una goat, un ibex, una cabra que él había cazado y también había comido trigo. O sea, que es decir que el tipo era no solo cazador, pero también probablemente uno de los primeros granjeros llegando a Europa. Bueno, hace tiempo nosotros habíamos hecho un estudio en Europa, en parte porque había muchas muestras de Europa que se habían recolectado como parte de una colaboración con GlaxoSmithKline y con John Novambre, con Matthew Stevens y otros, desarrollamos esta visualización del mapa genético, que para nosotros fue bastante impactante porque casi parece un mapa geopolítico de Europa. Cada punto aquí representa un individuo que tiene cuatro abuelos de una parte de Europa. Aquí, muchos de nosotros que venimos de Latinoamérica, bueno, aquí viene, esta es la península ibérica, vemos aquí España y Portugal, y nuestros primos españoles y portugueses tienen la primera eje de los componentes principales, de la segunda eje, y ves que forman este punto aquí que parece la península ibérica. Aquí tenemos la península italiana, los griegos y los turcos, aquí Suiza bien neutral en el centro, y hasta los Estados Unidos aquí siempre con Inglaterra, ¿no? Que conocemos ese encompichamiento ahí de los ingleses latinoamericanos. Y cuando secuenciamos a Uzi, bueno, uno esperaría que Uzi saliese aquí, ¿no? Entre Italia y Austria. Y en realidad el Uzi se agrupó con estas cinco muestras que para nosotros siempre habían sido un poco misteriosas. Y cuando investigamos un poco más, resulta que estas cinco muestras no eran unos italianos al azar, sino eran unos italianos de la isla de Cerdeña. Es bastante interesante. Y seguimos el tema viendo el cromosoma Y de Uzi, donde encontramos un polimorfismo que hoy en día nada más se encuentra en Córcega y Cerdeña. O sea, el linaje paterno de Uzi nos lleva a Cerdeña. Y vemos la distribución de esta mutación y vemos que nada más se encuentra en esta dosis. Bueno, eso ya lleva naturalmente a dos hipótesis. La primera hipótesis es que, bueno, Uzi era de Cerdeña y cuando uno es de Cerdeña y se quiere de vacaciones, se va a esquiar. Se va a esquiar a Suiza y por eso que lo mataron, porque en realidad Uzi lo encontraron con una flecha. Y entonces, ¿qué puede ser? Este tipo, ¿quién es? No lo conocemos y pam, ahí muere Uzi. El otro hipótesis es que hace 5.000 años Europa era un país, un lugar muy diferente de lo que es hoy en día, y que Uzi en realidad representa una migración de los primeros granjeros que llegaron, de esa migración neolítica, y la razón que vemos esa señal en Cerdeña es porque no habían cazadores recolectores en Cerdeña cuando llegaron, y entonces ellos son descendientes de esa migración. Y la única manera de estudiar ese tema es con muchos y muchos y muchos genomas de Europa, lo que hemos ido recolectando gracias a esta tecnología que hemos ido desarrollando. Entonces, para hablar un poco de la tecnología, esta es una tecnología que le decimos WISC, Whole Genome in Solution Capture, fue desarrollada por esta postdoc en el laboratorio Meredith, con Jason Buenrostro, que trabaja en el laboratorio de Will Greenleaf, y de verdad ha sido para nosotros muy, muy, muy interesante. Ya, es más, tenemos un patente que lo tiene Stanford y que ha sido licenciado en una compañía que hemos empezado. Y para nosotros el fin era desarrollar una tecnología de captura de ADN que era rápida, barata y de alta precisión, ¿no?
Queríamos demostrar la utilidad de esta tecnología en muestras de alto interés, incluyendo 4 dientes humanos de Bulgaria. Estas vienen de la edad de hierro y la edad de bronce. Muestras óseas de 7 momias peruanas, una muestra de cabello de Dinamarca, de la edad de bronce, y interceptar todo esto con los datos del MinGenoma para investigar la utilidad de esta tecnología. La tecnología trabaja así, funciona así. Esto lo he puesto en inglés y en castellano para que veamos, ¿no? Que esto es una polimerasa que añadimos a fragmentos de ADN y después vamos creando RNA, porque lo que queremos hacer es usar ese RNA para pescar los fragmentos de ADN, ¿no? Como dijimos, esto se llama una genoteca y esta librería de RNA le añadimos biotina, ¿no? Biotin, biotina, si es en castellano, y ya con eso tenemos el anzuelo para poder pescar los fragmentos de ADN humano. Aquí vemos, esto es un diente, una fuente de ADN. Hacemos nuestra extracción, creamos nuestra genoteca igual que en el procedimiento normal sin captura. Y cuando hacemos la captura, hacemos una hibridación usando el RNA que tiene la biotina y la sacamos con streptadadina, ¿no? Esto, me imagino que ustedes que han hecho exon capture y eso conocen este tipo de workflow. Ahora, lo interesante, cuando le hemos aplicado, como digo, estos 4 dientes de Bulgaria, esta muestra, esta misma muestra de Dinamarca y 7 momias de peruana, es que vemos un enriquecimiento bastante notable, hasta a veces un 140 veces más en lo que se puede mapear al genoma humano. Estas son de diferentes genotecas. Vemos que antes de hacer captura, bueno, quizás un 2, 3, 4% mapear el genoma humano, y después de hacer la captura, bueno, hasta a veces un 60% llega a mapear. Esto en realidad son datos del primer trabajo que hicimos con esta tecnología. María tiene otro trabajo en el que ella ha comparado esto con una otra tecnología comercial, y ya dentro de la compañía comercial nosotros mismos hemos mejorado la tecnología y ha llegado de verdad a hacer algo que es muy muy reproducible. Lo interesante de esta tecnología es que la cobertura es bastante uniforme en todo el genoma, es decir, que aquí vemos los fragmentos que uno encuentra antes de hacer la captura, los fragmentos después de hacer la captura, y vemos que muchos de los fragmentos que teníamos antes se ven después de la captura, y también hay otros que no se habían visto antes, ¿no? Y aquí vienen estas son dos genotecas que estamos comparando, y hasta un 80% más o menos de los fragmentos endógenos se conservan después de la captura. Ahora, no sabemos en realidad, cuando uno está haciendo esa genoteca, cuántos de los fragmentos que hay en la muestra se están capturando dentro del proceso de hacer la genoteca. Pero ya que uno tiene la genoteca, en el proceso de enriquecimiento no pierde mucho los fragmentos. Ahora, sí vemos, y no tengo las fichas aquí, pero podemos hablar un poco de eso, que el tamaño del fragmento influye. Y ahora hemos rediseñado el protocolo para tener fragmentos que de verdad son muy parecidos a los fragmentos que uno encuentra normalmente en este tipo de genoteca. Esto lo voy a omitir. Lo que vemos de esta tecnología es que si uno lo quiere comparar piano a piano con algo que usamos todos los días en genética poblacional, sería el número de polimorfismos que uno encuentra basado en, vamos a decir, un millón de secuencias. Y lo que vemos es que en todos los casos que hemos visto de estas muestras, después de hacer la captura encontramos más polimorfismo que antes, y a veces hasta 14 veces más polimorfismo. O sea que es algo que en realidad, cuando ya llegamos al punto de hacer análisis, vale la pena económicamente, porque uno tiene el doble o hasta a veces 10 veces más datos por el mismo costo de secuenciación. Lo que podemos ver también es que nos ayuda en la resolución de ACP, así se dice, análisis de componentes principales, PCI-ACP, y vemos que en este caso este es uno de los búlgaros. Aquí ven el ACP, en el que tenemos aquí las poblaciones africanas, estas son las poblaciones asiáticas, las poblaciones europeas, y el búlgaro, gracias a Dios, obviamente, que
aquí en este núcleo europeo, pero ya este es antes de hacer la captura, después de hacer la captura vemos que tenemos una resolución mucho más alta. Igual con el tema de las momias estas peruanas, estas son unas momias muy interesantes, unas momias que también se supone que son rubias, son unas momias chichimoyas, ¿no? Y aún no hemos terminado de secuenciar para encontrar los polimorfismos, pero es muy posible que esta tecnología nos ayude a hacer eso. Bueno, para terminar esta sección de la charla, hemos desarrollado un método de captura de todo el genoma para enriquecer el contenido endógeno de las bibliotecas de secuenciación o la genoteca de ADN antiguo. Precaptura, uno tiene como un 1.2% humano, después de hacer la captura llegamos hasta un 60% humano. Eso es un enriquecimiento de entre 5 a 140 veces. Y polimorfismo, se encuentran unos 50.000 polimorfismos por millón de secuencias usables. Se captura la mayoría de los fragmentos de ADN humano en la genoteca y hemos aumentado sustancialmente la proporción de muestras antiguas que podemos usar en genética poblacional. Lo último que quiero hablar es el tema de cómo podemos usar este tipo de tecnología y en particular hacer énfasis en el análisis de ADN antiguo de cromosoma Y. Esta sí fue una traducción que salió loquísima, entonces bueno, esta es una muestra humana de la cultura Clovis. Quieren ver qué salió ahí. Y esta es una muestra africana del comercio transatlántico de esclavos del siglo XVII. Y esto fue un proyecto de verdad muy bonito de Morten Rasmussen, que estudiamos una de las muestras más antiguas de América. Esta es una muestra en Montana, ANSI. Y conocemos que la forma de estas hachas son de esta cultura Clovis, y que la edad es de más o menos 12.000 a 13.000 años. Lo interesante de esta muestra es que cuando la hemos secuenciado, vemos que el cromosoma Y pertenece a un haplogrupo Q, que es el haplogrupo más común en poblaciones indígenas de América, y esto sí, es uno de los mejores de Google Translate, en inglés, excess singletons to the postmortem deamination. Google Translate nos dice, el exceso de hijos únicos debido a la diseminación postmortem. Yo lo interpretaría exceso de mutaciones dado a la diseminación postmortem, ¿no? Es decir, que esa muestra está en la Tierra y hay un montón de cambios que ocurren después de la muerte del individuo que da la muestra. Entonces es importante eliminar esos artefactos. Por eso nos enfocamos nada más en transversiones solamente. Entonces, lo que desarrolló David Posnick, que fue un estudiante en el laboratorio, es una manera de tomar estas cuatro muestras que vemos. ANSIC llega a este punto. Aquí tenemos una muestra maya y dos muestras del proyecto Mi Genoma de Mexicano, ¿no? Y este no lo traté ni de traducir, porque no lo podemos ni traducir de fórmulas en inglés, para darle un sabor de cómo trabaja esta tecnología. Lo que hacemos es comparar la distancia de ANSI, que este punto lo conocemos gracias al trabajo arqueológico, conocemos que este punto tiene que ser más o menos 12.600 años. Entonces podemos trabajar, dado a los cambios que hay en el árbol, y llegar a una inferencia de este punto, que es el punto de la colonización de América original, ¿no? La población de América original. Y llegamos a un punto de más o menos 17.000 años, que es bastante, bastante interesante. Y que yo conozca, no creo que se han encontrado otros humanos antes de 17.000 años en América. Ahora, lo último que quería mencionar es este trabajo de María, muy, muy, muy bonito, muy interesante, para nosotros muy apasionante, porque llevamos mucho tiempo tratando de usar ADN para estudiar el comercio transatlántico de esclavos. Y es un tema muy, muy difícil, como conocen. El comercio transatlántico de esclavos fue una de las grandes reubicaciones forzosas más grandes en la historia humana. 11 millones de personas que fueron raptadas, es la palabra, raptadas de África, traídas de América. Y si queremos conocer esa historia, muchas historias en nuestros países, ¿no? Esa es mucho la historia del Caribe, no sé, 6 millones, 5 o 6 millones fueron al Caribe, otros 5 o 6 millones a Brasil. Aquí en los Estados Unidos, ¿no? Llegaron quizás 200.000. O sea que la historia de la esclavitud, en realidad, o la historia de esa diversidad de poblaciones,
tenemos que estudiar en el Caribe. Claro, el problema es que si queremos estudiar ADN antiguo, el Caribe es quizás el lugar peor situado para preservar ADN, ¿no? El ADN se preserva muy bien en clima frío y seco. Y como conocemos, el Caribe no es ni frío ni seco. Y eso es lo interesante de este trabajo que ha hecho María, de esta muestra que viene de esta isla de San Martín. Y bueno, conocemos, gracias a los isótopos de estroncio y de modificación dental, que es muy probable que esta persona que se enterró en un cementerio esclavo nació en África. Este puede ser una persona que de verdad fue raptada de África, parte por esto de las modificaciones dentales, que se supone que esa cultura se va perdiendo a través de las generaciones de esclavitud y también por lo trabajo de los isótopos. Bueno, entonces lo que queríamos entender es, bueno, ¿de dónde de África viene esta persona? Porque es algo muy, muy difícil. Y como he dicho yo, ¿no? lo interesante de Uzi es que es un tipo que tiene 5.000 años. Y conocemos más de la historia de Uzi porque conocemos mucho de la genética de Europa. En cambio, este señor hace muy difícil entender su historia porque no tenemos las referencias, las poblaciones de referencia para estudiar su historia. Y cuando llegamos al cromosoma Y, al principio nos preocupamos un poco, porque el cromosoma Y de este señor era R1B, que como conocen, el haplogrupo más frecuente en Europa. Bueno, entonces esto puede ser contaminación o de dónde viene esto. Pero resulta que hay una distribución de un variante de este haplogrupo que es de Camerún. Y esta es la distribución que ven aquí. Y cuando David estudió este polimorfismo, bueno, resulta que enlaza aquí con, irónicamente, otras muestras de Cerdeña, que probablemente llegaron a Cerdeña gracias a la esclavitud en la época romana, y es obviamente, francamente, africano el haplogrupo, o tiene su distribución en África, que es notable. Lo otro que vemos es que cuando comparamos todo el genoma, este señor se agrupa con la tribu Bamun, que es de Camerún. O sea que en realidad este es el primer africano que hemos podido, usando ADN, regresar a África. Bueno, no regresar a África, pero encontrar dónde de África vino el señor. En los genomas de personas afrodescendientes hoy en día es muy difícil ese tema. Y le podemos decir, bueno, tiene un 70% africano, un 80% africano y un 20% europeo, pero hasta ahí podemos llegar. O sea, cuando uno ve que le dicen Oprah Winfrey, Oprah, you're Zulu, eso es imposible. Oprah no es Zulu. O sea, los 16 tatarabuelos de Oprah no pueden ser todos Zulu, es imposible, ¿no? Entonces, es un tema muy difícil. La única manera de crear ese mapa es con esta tecnología que hemos ido desarrollando. Bueno, con eso quiero concluir y decirles que esta tecnología permite accesible secuenciación de muestras de ADN antiguo. Podemos extraer ADN y secuenciar muestras antiguas del Caribe. Esto para mí es algo que yo no lo creía y lo hemos demostrado y tenemos un paper que espero que va a salir pronto en PNAS. Hasta ese entonces, por favor, no se lo comenten a la prensa, por eso no. Embargo, el otro que es interesante es que el proyecto Mil Genomas de verdad desarrolló unos recursos que han permitido hacer todo este trabajo. Si no fuese por ese proyecto, no lo pudiésemos hacer. Y hemos producido, gracias a ese proyecto, el árbol genético más detallado del cromosoma Y, que lo importante es que es el segmento continuo más grande del genoma humano sin recombinación. O sea que ese árbol es un árbol muy detallado que ahora seguimos con los polimorfismos pudiendo entender las migraciones de estas poblaciones. Y bueno, los dejo con este último pensamiento, que gracias a esto cada día nos acercamos más y más a la realización de la regla UTSI, que es que deberíamos hacer por todos nosotros y por toda la gente de nuestros pueblos lo que podemos hacer por el gran viejo UTSI. Bueno, gracias. ¿Tienen algunas preguntas? Así que vamos a tomar ahorita que vamos a hablar ya con ella. ¿Cómo se llama? Una pregunta que yo tengo sobre los estudios genéticos es que la mayoría de las variaciones que a veces explican el fenotipo caen en genes que codifican por una proteína. Ah. Pero esa es una fracción muy, muy pequeña. Sí.
¿cuál es tu interpretación o tu explicación? Bueno, acuérdate que eso es lo que son el marcador de asociación, ¿no? No tiene por qué ser el polimorfismo funcional. Entonces puede ser que está tagging el polimorfismo funcional, o yo creo que la interpretación más aceptada es que, bueno, que tiene mucho que ver con regulación y hay muchos cambios regulatorios que son los importantes. Yo diría que en realidad creo que depende muchísimo del fenotipo, depende muchísimo de la enfermedad. Nosotros llevamos un tiempo ya, más o menos año y medio, un proyecto que se llama The ClinGen Project, que es para generar un recurso global para la genómica clínica. Y ahí hemos ido estudiando los pocos genes que en realidad todos estamos de acuerdo son clínicamente muy importantes. CFTR está relacionado con la fibrosis quística, mutaciones en hemoglobina y todos los cambios hemáticos. Y lo que hemos visto, por ejemplo, que bueno, el espectro de mutaciones y fenotipos, aún en genes mendelianos, es altísimo. O sea que, para entenderlo, un fenotipo como la diabetes. ¿Cuántos fenotipos son la diabetes? Nadie tiene ni idea. Y lo otro es que dentro de eso, los polimorfismos que llegan a frecuencias comunes, evolutivamente, no pueden ser muy importantes. Una mutación que es altamente dañina, que reduce un 50% el número de hijos que vas a tener, esa mutación is gone. O sea, esa no va a llegar a ninguna frecuencia alélica que puedes asociar. Entonces, estas que llegan a un 10, 15, 20% son altamente neutrales. Son cambios que tienen muy poco efecto. Que a la misma vez es parte de la crítica que tiene la gente contra GWAS. No es algo que yo comparto. Yo en realidad creo que GWAS ha sido muy, muy, muy importante para llegar a cierta biología relacionada con las enfermedades. Pero aún no tenemos lo que puede ser the causal chain, ¿no? Pero muchas veces no nos interesa entender la causa, sino si se puede predecir, quizás es suficientemente. ¿Otra pregunta? Bueno, gracias. La comida está en Beckman Bistro, está aquí en el patio. Tenemos burritos, agua, chile, salsa, ensalada. ¿Y nos podemos reunir aquí en la mesa? Sí, perfecto. Sí. There's plenty, so. And I also wanted, before everybody goes, a big thanks not only to Dr. Carlos Clemente for his time and effort, but also to Katie Kanagawa. I just showed up on Katie's publisher. ¿Cómo te va? ¿Quería una charla en español? City College.
So I'm sure you'll put it on your birthday. But are you here September that day? No, this is actually our first. Oh, and then I graduated, I'm trying to get the restrooms. Oh, great. Kind of do events around the Bay Area. No, he goes. No, I don't. Typically, it's mostly. There was a lot of stuff I had to work with. So I try to have the three events. But right now, the one of these is events, the conference probably. But yeah, if you guys have any suggestions or something that maybe people have been in college, particularly. Lo conozco por email. Because like the seminar series is more, like even Dr. Chupan's is pretty, it's like for a graduate level or a senior undergraduate. And so, and that's typically the audience that comes. But I mean, I was hoping you would want something that's a lot of people, how they got into science. That's kind of what we do with our STEM speakers. We say, 20 minutes on your science, you know, some aspect of your work, 20 minutes on how you got to where you are, and, you know, a few minutes on advice and scholarship. And so, and depending on the speaker, sometimes we don't, you know, we try and shape it so we can understand who the students are. I mean, you can't tell them, apply to go to MIT. I don't think that's happening. But, bueno, pasar las diapositivas. Right. So, yeah, that's what we've done in the STEM speaker series. And just from any field, and genetics is one. I'm going to check and catch Anita. This is a question we're going to be able to see students be interns through a grant they just got as a genetic center. Yeah. Librería, no. Por eso, yo vivo en la librería, no se vende el libro. They'd be really interested, but they have no idea. And there are so many problems they have. My talk was basically about, or the central was that there are so many problems that are specific to the Hispanic underserved populations. And we don't have a lot of information. And not a lot of Hispanics. Well, I think one of the reasons also is there just aren't that many Hispanic STEM professionals that are interested in studying these problems. It's a combo of things. Yeah. And that's our job, is to get those students off to a four-year college and to open up their eyes to something beyond just, I want to be a doctor, or you know, that's what the biology students think. And that's what they understand. Yeah, sure. That's what their family. And so I think it'll be great to have people, even that you just graduated, to come and understand. I mean, I don't know what you started as. You know, I started pre-med. So I have that story, just something like that, that is just kind of how it shaped your decision and then how you ended up. What you're doing. Yeah, why it's so interesting. Yeah, like I said, that's kind of, they have a similar series at Skyline College. Must be connected. The Bridges program. Baccalaureate. So we're part of that. We send students to that summer program. Oh, okay. We do our own scheduling of speakers. Skyline works with Steve Weinstein at the center. Yeah, right, right. Mm-hmm. Yeah. So, and then we're doing things like Fiesta Cañada, which is a new activity for us. Right. We've got a new president who really wants to embrace more of the fact that we're a Hispanic-oriented institution and get more of the community up. And so, That's really why I know you guys. From the HSI STEM program. I think some time ago I even applied to be part of it or something. Oh, really? So that's why I think it's something it's something that's really, like City College in San Francisco, for example, that's kind of, I've been there a few times, and I'm not sure if they're technically Hispanic serving, but I don't think so. Getting there, you know? Yeah. But I think they could do a lot more, like, as far as HSI programs. So that's actually what seems to be putting Cañada on the map, as far as I'm concerned. Good! Well, that's what we hope! Well, let's see, do you have a card? I actually don't. But if we go to one STEM? Yeah, my email's up there on the website. Remind me your name, I'm sorry. Carlos Rojo. Oh, that's right, you're Yeah. So, yeah, I'm
we can touch base also. Okay. Okay. Nice meeting y'all. Thanks for doing this. Yeah, of course. Yes, this was really interesting.